Enseñar 5 formas para comenzar a tocar un blues de manera elegante y profesional. Lo vamos a hacer comenzando un blues en la tónica, pero nosotros vamos a empezar un poco antes, entre el tiempo 3 y el tiempo 4, como te voy a mostrar enseguida. Venga, sígueme. Introducción número 1. Como os he dicho, casi todas estas introducciones las vamos a comenzar antes de que caiga la tónica, entre el tiempo 3 y el tiempo 4. Quedaría así. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo despacio. Estamos en la segunda posición de la pentatónica de la. Empezamos en la tercera cuerda, noveno traste, pero esa nota de la tercera cuerda la vamos a dar acompañada de otras cuerdas que vamos a dejar sordas para que tenga más cuerpo. Y luego ya, en la segunda cuerda, traste número 10, preparamos lo que es el bending. El bending sería primera cuerda con la segunda juntas en el traste número 10. Y con el mismo golpe de púa hacia arriba. Ahí un bending en el octavo traste de la primera cuerda. Aquí un ruidillo. Esto ya es fuera de la intro, pero bueno. Intro número 2. En este caso voy a usar la pastilla del puente para que suene un poco más chillona y también vamos a empezar entre el tiempo 3 y el tiempo 4. Quedaría así. 1, 2, 3. Estamos en la primera posición de la pentatónica de la, aunque vamos a pasar hasta la segunda posición. Entraríamos en la cuarta cuerda, séptimo traste. Añadiríamos, aquí hacemos como un ligado con la tercera mayor, o sea, de la quinta a la sexta cuerda de la tercera, o sea, al sexto traste de la tercera cuerda. Y aquí volvemos a hacer lo mismo que hacíamos en la primera. Damos en la segunda cuerda, traste 10, pero arrastrando todas las cuerdas mientras se quedan sordas y solamente suena esta, para que coja cuerpo. Al mismo tiempo que vibramos. Segunda cuerda, traste 5. Segunda cuerda, traste 7 y ya.
tercera frase. En este caso vamos a usar la pastilla del mástil para que quede un poco más sutil y más yacera. También empezaríamos entre el tiempo 3 y el tiempo 4, con lo cual quedaría así. Esa es la frase. Estamos en la tercera posición de la pentatónica de la. Nada más que usamos la sexta. Entraríamos en la tercera cuerda, traste 9, hasta el traste 11, pero al dar el traste 9 hacemos lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Arrastrar un poco con la púa, dejando sordas las cuerdas de arriba, para que coja un poco de como de cuerpo. Ya está. Traste 10 de la segunda cuerda al traste 12 de la segunda cuerda, haciendo un bending que sube, baja y vuelve a subir. Y ya remataríamos con tercera cuerda, traste 11, y segunda cuerda, traste 10 y traste 12. Quedaría así. Ya seguiríamos. Vamos con la cuarta frase. En este caso empezaríamos en lugar de entre el tiempo 3 y el tiempo 4. Vamos a comenzar entre el tiempo 4 y el tiempo 5. Estamos en la primera posición de la escala pentatónica de la. Y arrancamos aquí. 1, 2, 3, y. Es una frase muy tipo Jimmy Vaughan, que se quedaría de esta manera. Traste 5 de la segunda cuerda hasta el traste 8 de la segunda cuerda y hacemos un bending. Todo pentatónica. También le damos a las demás cuerdas dejándolas sordas. Vamos con la quinta introducción. En este caso se trata de una introducción en la que vamos a usar la escala misolidia. También entra entre el tiempo 3 y el tiempo 4. Quedaría así. 1, 2, 3. Si os fijáis, todas son notas de la escala misolidia. Hacemos hacia allá, aquí tenemos estas tres notas que son de la escala misolidia. Estamos aquí en la, traste 5 de la cuarta cuerda, traste 4 de la tercera cuerda y traste 3 de la segunda cuerda. Hacemos un arrastre, tocamos las tres cuerdas.
la frase. La complicación quizá puede estar aquí. Cinco buenas introducciones, elegantes, efectivas, para que podáis aplicar siempre que vayáis a comenzar un blues y quedar, pues la verdad es que de manera bastante profesional ante el público y ante vuestros compañeros de grupo. Y sobre todo que os dé a vosotros una satisfacción personal de saber que estáis usando un correcto y profesional lenguaje del blues. ¡Hey! Nos vemos en el próximo. Thank you.